transmitiendo desde el kilómetro 75,4 en Patzicía, Chimaltenango, por los operativos que realiza la DIACO a través del Ministerio de Economía para verificar por las denuncias recibidas ante el alza de los precios de algunos artículos de la canasta básica, especialmente verduras y frutas. Por cuerda. Mayorista. ¿Cuántos frutos le sacan a la cuerda? Aproximadamente, depende de la cuerda, si está bien cargada, sale como 300 bolsas. Dice, ¿no? ¿Y esas bolsas cuántas unidades traen? Trae 5 docenas. ¿Y el precio de cada bolsa? Ahorita la bolsa está a 80, lo estoy dejando. ¿A eso lo entregamos allá? ¿No? Sí, así es. ¿Y ya incluye flete? ¿O sí, aparte incluye. El flete por bulto? Sí, incluye flete. Ah, ok. Y mano de obra también. ¿Cómo lo vende? ¿A dónde lo entrega? A 80 quetzales. ¿Lo mismo? Ajá. ¿Y lo compra a 80? No. Lo compro a 60 la bolsa, pero como yo estoy comprando por cuerdas, sale más barato. 60 la cuerda y lo vende 80. ¿Y la fresa por caja? En la caja, eso sí es por caja. Solo me la entregan. ¿De cuántas libras la caja? Es de 35 libras. 35 libras. Ajá. ¿Y qué cuesta? ¿Cómo? ¿Esa la compras también? Solo me la entregan de ahí, yo lo tengo. ¿Cuál es tu costo de trasladarla? ¿A cómo la entregas allá? Ya lo entrega a 4.50. La caja. Ajá. 450 la caja de fresa. Y la caja tiene 35 libras, ¿verdad? Ajá, ¿de dónde la traes, dijiste? De Pacorral. Pacorral. Aquí también en Tecpan. Así es. ¿Y el destino? Terminal o Senma. Yo voy para la Antigua. Antigua. Sí, okay. Así es. ¿Mercado de la Antigua? Sí, el mercado de la Antigua. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Brian Giovanni Quisquiná. Él es mayorista. ¿Alguna finca tenga el nombre a la mano ahí donde va a recoger? No, solo con agricultores normales. Que... ¿También en la misma dirección? Ajá, de la misma dirección, el logo de atrás. Pacorral, ajá. ¿Usted le hace algún incremento un poco más? Por ejemplo, ¿tiene algún costo del diésel, de lo que le ingresa a su vehículo? Sí, claro, porque para ganar una ganancia por el viaje que hago. ¿Es lo que le invierte usted? Por cada bulto como 10 quetzales. ¿Por cada bulto 10 quetzales? Sí, va variando. ¿Y el flete? Sí, muy bien. Va variando, pues, depende de qué sea el producto. O sea que, por ejemplo, la fresa a las 35 libras, 450, ¿usted lo aumenta 10 quetzales más? No. Como yo los voy vendiendo así allá en Antigua, entonces yo lo vengo a pagar aquí a 400. Entonces tengo 50 que sales de ganancia para usted. Ah, ok. 50 ganancias. Ajá. Ahí estamos, caballero. Su DPI lo tendrá a la mano. Sí, lo tengo dentro del vehículo. No, mamá, estamos con su DPI, por favor. Bueno, estimada audiencia, entonces estamos viendo parte de esos operativos por parte del Ministerio de Economía a través de la DIACO. Esto derivado de las denuncias ante el alza de los precios de algunos artículos de la canasta básica, especialmente verduras y frutas. Precisamente estamos observando un poco del proceso. Las autoridades se acercan al vehículo para preguntarle los datos al conductor y si transporta producto, verdura o fruta. ¿Y dónde la lleva, dijo? ¿A terminar? ¿A dónde? ¿A terminar? ¿A cuánto vende la libra? Tipo 12, 10, no sé. 12, 10. ¿Cuánto lleva? ¿Cuántas cajas lleva? Llevo como, ¿qué? 60 cajas, no lo conté, solo lo cargué. Ajá. ¿Y una caja cómo la vende? 150, más o menos, varía el precio, no tiene precio. ¿Cuántas libras trae más o menos? 36 a 40 libras, sí, varía también. ¿Cuál es su nombre? Mario Rolando. ¿Mario Rolando? Macario Larios. Macario. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde procede la fresa? Aquí arribita en San José Chiricuyo. Tecpan. No, Tecpan, aquí arribita en la aldea. Ah. ¿Sí va? ¿Es de alguna finca en específico o es el de...? Es ahí del campo, le digo yo. Sí, pero de la comunidad no es finca. ¿No, usted es comprador o es productor? No, comprador. Comprador. Sí. Perfecto.
¿A cómo compró la...? Es que depende, nosotros no tenemos precio fijo, sino que como pasa, así lo pagamos. Bueno. Hay un precio fijo, así como con el precio. ¿Ya no pretende vender a 12 quetzales o a 10 la libra? Ya. Hay veces baja también, hasta llega hasta 8. ¿No tiene un comprador en específico de la terminación? No, usted la va a vender libreada. Perfecto. Muchas gracias. Pase buenas noches. Gracias. Observábamos parte del proceso en esta verificación. Como pudimos oír, pues las autoridades de la DIACO preguntan a los productores de dónde proviene su mercancía, hacia dónde va, cuánto transportan, qué transportan, a qué precio lo compran ellos y a qué precio lo planean vender al destino final. En estos momentos observamos más verificaciones cuando ya transcurrió más de una hora desde que iniciaron estas operaciones. ¿Por la temporada? Fíjate que es así rapidito. ¿Tenés a cómo estás comprando? ¿Por lote? ¿Por unidad? ¿Cómo es que compras por...? Por cuerda se compra la coliflor. Ahorita está entre 15.000 la cuerda. ¿La cuerda? Uh-huh. 15.000 la cuerda. Entre 15, así depende del tamaño, es más caro todavía. Ajá. 15 mil, más o menos se agarra la cuerda que unos 2 mil. 4 mil matas. 4 mil matas. Exacto, tira unos 3 mil. Ya a la hora de sacarse. Y a la hora que, ¿cuál es tu destino de la venta? Para Senma. Para Senma, ¿y allá cómo lo vendes? Ahorita la caja está a 110 está. A 110. Ajá, lleva 9 unidades. 9 unidades de los dos, coliflor o brócoli. Coliflor. De coliflor. Brócoli de docena. ¿A cómo llevas la docena? Bueno, ahorita ya bajó un poquito el precio, ya llegó como a 70, 60. La docena estaba... de brócoli entregada en Senma. Ajá. ¿70? 70 quetzales de brócoli. Pero fue la docena. Yo estaba a 150, 1.40 estaba la docena. Igual aquí está, ya estaba caro, ahorita ya no. ¿Y el brócoli lo compras por cuerda también? Sí. ¿A cómo lo compras? Bueno, así como ahorita está como a 8 a 9 mil la cuerda. 9 mil la cuerda y más o menos es lo mismo, 2 mil. La misma unidad. 2 mil unidades. Sí, 4 mil. 4 mil unidades la cuerda. Del brócoli. De brócoli. Ajá. ¿Y vendés? Bueno, ahorita como le digo ya bajó, está como entre 70, porque igual sí estaba a 1.30. Igual que la coliflor. A ese lleva de docena. Por docena. Ajá. Así de 9, 8. ¿De dónde lo traes? De aquí de Tecpan. A Tecpan. Ajá. De Tecpan. Lo voy a molestar con su nombre. Ángel. Completo, por favor. Ángel Adolfo. Ángel Adolfo. Cap. 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 Ángel Adolfo es un temerario. La finca donde recogen ustedes, ¿de dónde es? ¿De Tecpan? ¿De qué? Es diferente, ese es... En este agentes. Caso tu flete viene de Tecpan. Sí. Ajá. Bueno, en estos momentos estamos viendo cómo autoridades de la Policía Nacional Civil revisan el producto al que nos referimos. Les recordamos que estamos transmitiendo el operativo por parte del Ministerio de Economía a través de la DIACO para investigar las recientes denuncias ante el alza de artículos de la canasta básica, esencialmente las verduras y frutas como lo es el tomate, la papa, el aguacate, entre otros. Recordemos que estos esfuerzos interinstitucionales conjuntos pues son una medida que el gobierno aplica con el objetivo de aliviar un poco la economía de los guatemaltecos. También es importante mencionar que estos operativos continuarán en todo el mes de julio y se centran precisamente en estos departamentos que se caracterizan por ser productores de las principales cosechas de verduras y frutas. Hasta aquí mi reporte, compañeros, con imágenes de Pablo Alvarado, reportó para el informativo y para Guatemala TV, Kevin Morales. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.